a Misiones. Bueno, no, es que hay, te metiste mal porque tienes que meterte por los programas sabatinos, los programas de los sábados. ¿Oíste? Métete por ahí y y haces una prescripción. Estuve en Bellas Artes como alumna. En el 58 me nombraron como profesora. Y así, sencillamente, ellos se iban cambiando los títulos de los cargos. Después fui habilitada pagadora. Después fui profesora de niños. Y desde entonces estoy hasta este tiempo en Bellas Artes. Yo estudié aquí en Bellas Artes, Artes Plásticas, cuando la institución se llamaba Escuela de Bellas Artes. Con el profesor, los profesores Pierre Daguet, Miguel Sebastián Guerrero, Alejandro Obregón, Hernando Lemaitre, Juan Antonio Rillo, Héctor Lombana, que eran los entonces los profesores de la primaria. Y Jaime Gómez Ovirne, que fue el director, el primer director de Bellas Artes. La escuela estaba en nada, en nada. Y nos botaban de todos los edificios que estaban, porque el gobierno no pagaba. Y lo conseguí yo. Porque estábamos en la calle Segunda de Vadillo, cuando, Vega, ¿qué pasó? Vinieron a sacar todas las cosas porque se debe mucho. Y, ay, Dios mío, ¿qué hago? Fui donde el doctor Eduardo Lemaitre, lo llamé. Que yo estudiaba la historia de Cartagena con él. Lo llamé. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Estoy afuera con todos los chocos, ¿qué hago? Dice, espérame ahí. ¿Tú sabes dónde es el convento de San Diego? Yo, sí, espérame ahí. Me trajo la llave. Esto era una porquería, porque esto tenía rato estar desocupado. El grupo de los 15 se creó en 1958. La Escuela de Bellas Artes la creó Eduardo Lemaitre Román y un poco de muchachos que estábamos sin saber qué hacer, inmediatamente entramos. Nosotros somos los fundadores de la Escuela de Bellas Artes. Darío Morales, Heriberto Cogollo, Cecilia Delgado, yo, Alfredo Guerrero, las hermanas Díaz, Libe Zulategui, Farah Blanca La Espriella, y a personas que se me escapan porque en realidad los que continuamos en la carrera fuimos cuatro o cinco, que somos artistas profesionales y hemos hecho eso toda la vida. El grupo de los 15 fue un grupo muy interesante porque en la ciudad no había Escuela de Bellas Artes, no había tradición, solamente Grau y Obregón, que eran mucho mayores. Los más aventados eran del grupo Los 15. Y entre otras cosas porque, da pena decirlo así, eran personas estudiadas. Pero ese primero fue, después se comenzó a recoger una cantidad de jóvenes
de muy poca educación, como de primaria, no habían terminado el bachillerato. Faltaba dinero, porque en esa época no se cobraba. Cuando empezamos acá en Bellas Artes, hace rato, era una escuela no formal. Sin embargo, no había como esa imposición, por ejemplo, académica, de aquí hacemos artistas. Pero sin embargo, eso era lo que se sentía también. ¿Por qué? Porque en ese momento, como nadie iba a recibir un diploma para poderse emplear, que ahora es un requisito, la verdadera intención, o sea, la verdadera vocación, yo creo que era lo más importante. Entonces no importaba que uno tuviera un diploma o no lo tuviera. Terminábamos inclusive vinculados a ser docentes y tampoco había un requisito de un diploma que fuera profesional. Simplemente sabíamos que podíamos contar con un profesor por su sabiduría, por sus conocimientos o por sus aptitudes. Entonces, en algún momento uno termina siendo monitor de alguien. Ese alguien como que le cuenta a alguien que tiene a alguien que es muy bueno en una técnica, pues todavía no había muchas preocupaciones en los aspectos conceptuales, por ejemplo. Y me fueron como descubriendo por ahí, me invitaron a una colectiva donde había personajes. Personajes, un poco la idea de un Botero, un Grau, unas obras traídas de fuera de Cartagena, y se inauguraba una galería. Cartagena pues no era rica en galerías, se inauguraba una galería, la Galería del Banco Ganadero, y me invitaron. Y yo casi que me muero de susto de pensar en que yo iba a estar ahí con un trabajo prácticamente académico de clase, ¿no? De trabajo de una clase, y que yo estuviera invitada. Creo que ni fui, ahora no me acuerdo, pero creo que no asistí, pero mandé las dos acuarelas. Tampoco había decidido que yo iba a hacer una pintora a la acuarela, ¿no? Porque yo había estudiado aquí pues los 4 años y había hecho óleos todo el tiempo con el maestro Daguén, etcétera, etcétera. Porque las clases de acuarela eran aparte, era porque queríamos, veníamos como un día diferente, en la mañana inclusive, estaba la escuela en otro ambiente que no era el académico, habría si acaso 3 salones para uso, pero ya yo venía de todas las escuelas que ha habido, de todos los edificios que ha tenido la escuela, yo creo que pasé por raticos, ¿no? Yo creo que fuera de Miguel Sebastián, que hacía acuarela, este pastor, no sé qué, un español también, y Tere se fue por el lado de la acuarela. Desde antes de que la escuela fuera, por ejemplo, de nivel superior, universitario, me acuerdo que ya en Cartagena había un run-run, en Cartagena y en la costa, y creo que desde Bogotá, había un run-run de que algo había acá, en la costa, que había logrado representaciones en salones nacionales de una escuela no formal, ¿ves? Cuando otras instituciones que tenían ya la categoría de universidad no tenían tanta representación, lo cual quiere decir que esa libertad de pronto era conveniente contra de pronto la academia, que a veces amarra, ¿no? Pero quiero recordar esa época cuando la escuela no era todavía una institución universitaria, porque ahora creo yo que las cosas van a ser mucho mejor si el artista además tiene toda la teoría que implica la academia universitaria, por ejemplo, y de hecho se está viendo, ¿no? Es que hoy en día bajaron, y tan bajaron que ya están nuevamente, los alumnos están haciendo sus buenos cuadros. Cuando uno es un artista profesional, primero es un estudiante, después un artista profesional, y el arte es un trabajo diario. Es un trabajo diario que se coge de lo más natural. Un artista no sabría qué hacer porque lo que sabe hacer es eso, nada más. Uno es perfectamente un artista entregado a su profesión, como me imagino que un abogado, como un ingeniero, pero el arte absorbe, el arte es mañana, tarde y noche.